<coughs> shalom bienvenidos a todos. Eh, habla Reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, Society Español, Alojay Society Izeker. La fecha es, creo que es martes. A ver, es martes, agosto 9, 2016. Eh, les advierto: este corto video va a ser eh, quizás uno de los más extraños, pero eh, no hay que tomarlo al mal. Entonces, eh, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero vamos a agregar fotos de París Hilton y fotos de Su Majestad Imperial, Jalil Selassie I. Ahora no lo tomen a, a ofensa y no es nada, eh, o sea, él puede ser considerado gracioso, pero no en un sentido ofensivo. Eh, en otras palabras, eh, básicamente el Rastaman y el Rastafari nunca es acreditado con, con ser uno quien. Es un innovador, es decir, no, uno, no un seguidor, pero uno quien, quien establece eh, pues, um, modas, más que pues el mundo eh, jamás lo, lo reconoce, pues, y eh, la verdad no hace diferencia en nuestras vidas, pero unos ejemplos sería como hace unos años hicimos un video eh, que se llamaba eh, Escucha al Rastafari. Y hablábamos de cómo eh, muchas cosas que el mundo apenas está empezando a entender que son para el bien de la humanidad, el Rastafari lo ha estado declarando, proclamando desde el principio, pues, eh, un ejemplo, el uso de la marihuana, eh, o sea, tanto que se le pelea. Y el Rastafari desde el principio ha declarado su, su bendición y. Muchos, muchos años después, décadas incluso, pues el mundo empieza a darse cuenta que pues, Rastafari estuvo eh, pues muy correcto. Y no solamente es eso, o sea, son muchas cosas. El comer ital, el comer, o sea, comer limpio, comer levítico, eh, muchas cosas. Pero en este caso, París Hilton en lo personal nosotros estamos bajo la impresión que, que pues esta moda de estar cargando a sus mascotas en particular a sus perros y chihuahuas para ser más precisos siempre pues lo vimos como como algo que pues um, si se le pudiera acreditar a alguien como ser la persona que que o sea quien lo quien lo llevó a, a otro nivel siempre creíamos que pues era Paris Hilton en el sentido que seguramente ha habido individuos a través de los siglos quienes han pues han actuado de la misma manera pero es decir Paris Hilton al parecer como que lo llevó a otro nivel pues por su popularidad por su por su ser fa eh, por su fama y pues el dinero y, y todo lo que llama la atención en el mundo y pues no es algo de gran importancia pero pero esto es algo que debemos de acreditar antes de siquiera considerar a ella y por extensión a todos los todos los famosos quienes continúan con esos eh, con esas costumbres y da la casualidad que en este pueblo donde estamos viviendo por una razón u otra las mascotas andan libres por todos lados y o sea los dueños nunca hemos visto bueno me retraso un poco nunca hemos viajado. Así es de que no tenemos como mucho mucha referencia para decir, pero pues hemos notado que eh, dentro de las pocas ciudades que, que he estado yo, eh, por cualquier razón u otra, en esta ciudad, en Oroville, eh, California, eh, la gente pues pasea sus mascotas e incluso las tienen dentro de las tiendas, cosa que no sabía yo que se permitía, porque donde yo vengo, de donde yo vengo, no. O sea, no, simplemente no, no se hace eso. O sea, no, no estás en el mercado con tus con tus mascotas o tus perros. Eh, por más que los quieras. Pero bueno. Punto aparte. Su Majestad Imperial al parecer. Eh, no al parecer, o sea, muy claramente. Un, un. amador de. de los animales. Y por extensión. uno quien no es un seguidor, pero. Él debes de mirar que los eventos se lleven a cabo. Él causa formar a su modo los eventos para que las circunstancias, debes de que Él sea confrontado por ellas, las circunstancias sean um, creadas por Él. Así navegando su estancia sobre esta experiencia como, como humanos. Entonces nomás queríamos traer al frente porque... Eh, vemos aquí unas fotos que de alguna forma vamos a agregarlas a, a la presentación y vemos a la y primero con con en unos casos un chihuahua en algunos otros casos um, otro tipo de perro y quizás incluyamos unas fotos de su Majestad con Lulu eh, pues eso es eso y por si por si acaso se les hace extraño agregamos dentro de la camisa de de París Hilton, eh, Su Majestad Imperial Jalis I sobre el trono. La razón es porque su, su camisa, o sea, hagan de cuenta que, que podríamos decir que después de agregar el trono y él quien está sentado sobre él, eh, pues nos da una idea de la, una semejanza a la imagen de lo, que, de lo que da descripción la palabra en el capítulo 4 del libro del de Apocalipsis. Entonces. Curioso, incluso los colores están en orden. <laughs> o sea, el verde va arriba empezando de abajo hacia arriba. Pero la cosa es de que cuando sale un arco iris por el ángulo y por estar eh, nosotros en, en tierra plana, es decir, como al horizonte, y, y de donde está reflejando la luz, eh, todas estas cosas tomándolas en consideración lo que sucede es de que a lo mejor en un buen día o en, una, en un arco iris muy visible, con mucha claridad, lo máximo que vamos a poder ver de él, del arco iris, es solamente 180 grados, o sea la mitad. Pero ¿qué hay de la otra mitad? ¿Qué hay de la mitad de la historia que jamás se ha contado? Hay que buscar, hay que ser redondos, hay que ser hombres eh, completos y hay que ver esas cosas que no se ven. Cuando uno sube en elevación se da cuenta que todo arco iris en realidad forma un completo círculo, más que no podemos verlo porque estamos al horizonte pues, pero en una elevación más alta habríamos tenido la oportunidad en algunas ocasiones de ver que el arco iris en realidad forma un círculo completo. Entonces, pues eh, un detalle ahí que, que agregamos eh, nos para tomarlo al mal, de hecho se parece un, a un dibujo artístico que tenemos eh, frente a nosotros. Um, en parte eh, trajimos al frente, o sea, esto que pues um, es importante porque pues todo lo que tenga que ver con nuestro padre es importante, pero eh, precisamente porque o específicamente decidimos traer esto adelante porque vamos a hablar acerca de otra foto donde está un chihuahua, Su Majestad Imperial la hace primero en la oficina, y pues vamos a contar la historia en relación a, a esa imagen y qué es lo que, lo que podemos aprender de ella. Y para dar una, una clave o para dar eh, pues, más o menos luz a lo que nos referimos, es en, en referencia o en relación a Caleb. Caleb significa perro. Y pues Caleb y Josué son los únicos dos dentro de Israel de todos los que salieron de Egipto en el primer éxodo, o sea, en el éxodo original de 20 años para arriba que podían salir a la guerra. Solamente Caleb y Josué entraron a en la tierra de promesa. Entonces Caleb es el perro, el perro es el mejor amigo del hombre y siempre fiel, tratando de satisfacer o llamar la atención de, de a él quien les quien le es un siervo, es decir, el, el perro siempre, <coughs> sin, <coughs> disculpen, sin importar qué comportamiento demuestre el dueño con el perro, el perro siempre fiel y queriendo eh, llamar la atención y quedar bien con el, con el dueño. Algo podemos aprender. Bueno, shalom.